Eliseo. Fíjate este detalle. Sergio, date la vuelta. Mira este detalle. Sí, sí. Y aquí. Y aquí, fíjate. Esto es un patrón común de la civilización madre. Una roca encajada entre dos paredes. Ah, Eliseo, ¿el orden de dónde nace? Del caos. Del caos, ¿verdad? Y ahora aquí estamos en el inframundo, ¿no? Así es. Y entonces lo que estamos viendo aquí es una representación arquitectónica del caos. Una recreación del mito de la fundación del mundo. Exactamente. La victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente. Porque a veces la gente veo que comenta en los comentarios de los vídeos que dicen, pero qué arquitectos más retorcidos, ¿no? ¿Cómo van a hacer esto así, ¿no? Y sí, ¿por qué hacen los pasos estrechos? Claro, exactamente. Pues ¿por qué hacen los pasos estrechos? Porque se trataba de una religión mistérica. No, y porque precisamente aquí dentro, como es la representación del caos, del inframundo... Pero tú... existe un orden en el caos. Sí, por supuesto, si no, esto no sería arquitectura. Por eso representa el mito de la creación del mundo, la victoria del orden sobre el caos. Exactamente. Lo que me vengo a referir es que aquí dentro, todo esto está montado así para causarte las mismas sensaciones que tú tienes en el inframundo, más o menos, ¿no? Sensaciones de miedo, de... Sí, se trata de una... angustia, ¿no? De una verdadera iniciación. Fíjate en este detalle. Sí, ¿lo ves el encaje? Mira, enfoca esto. Se trata de arquitectura, señores arqueólogos. Y no de simples rocas erosionadas como creen ustedes. Arquitectura megalítica totalmente desconocida para la ciencia. Fíjate. Mira este bloque. Eliseo, esto es descomunal. Fíjate lo que han metido aquí para sostener la cubierta. Mira, mira. Allí hay otra salida. Que nos conduce al otro templo. Sí. Y bueno, que aparentemente parece que todo se va a desmontar, pero que no se desmonta. Claro que existe la erosión. Observad. Pero la erosión tiene un límite. Todos los templos están comunicados. Se trata de un auténtico conjunto de templos prehistóricos que han pasado totalmente inadvertidos ante los ojos de todos los arqueólogos de Barcelona. Eliseo, esta cámara es preciosa, ¿eh? Hemos estado ya en esa cámara, Sergio. Sí, sí. Luego la podemos mostrar desde el exterior. Sí, después la mostraremos. Ahora vamos a seguir este paso. Seguimos avanzando, avanzando dentro del caos. Pero dentro del caos existe un orden. Y aquí tenéis el orden. Fijaros que está esto todo colocado. Esto está aquí puesto. Señores arqueólogos, ¿se trata de simples rocas erosionadas o se trata de arquitectura? Por favor, presten atención. Porque estamos hablando de ciencia y no de criterios ideológicos. Se trata de arquitectura. Se trata de arquitectura megalítica de orden orgánico, ¿no, Eliseo? Así es.
arquitectura megalítica de orden orgánico. Y ahora fíjate por aquí. ¿Cómo continúa todo este montaje? Y ahora tenemos que seguir por este pasaje. ¿Veis todos los elementos que guardan una estética? Que existe una mano inteligente, como siempre digo, que no se trata de simples rocas erosionadas. Y bueno, lo de siempre, esta arquitectura te pone a prueba. Te pone totalmente a prueba. Porque todo parece que se va a derrumbar, pero no se derrumba. Aquí seguimos. Seguimos avanzando a través del caos. Sí, todo esto lo tienes que ir grabando con detenimiento para que la gente vea que está todo ordenado, que existe una mano inteligente. Sí, sí, que esto no Fíjate. Es una casualidad. No se tratan de derrumbes, que van creando galerías. Fíjate el puntal ese, Sergio. Sí. Bueno, ese y todo. Fijaros aquí todos los detalles. ¿Vosotros creéis? Mirar esta laja. Es que es increíble. Con esta cuña. Nosotros sabemos que se trata de arquitectura megalítica. Por ello, confiamos en los antiguos constructores. Y por ello, no se va a derrumbar. Por lo menos hoy. Vamos a seguir avanzando y mostrando hechos objetivos que derrumban totalmente toda la película que nos están vendiendo con los millones de años y la erosión y las casualidades. Es totalmente injusto que por culpa de una pequeña oligarquía nos están arrebatando la verdadera historia de la humanidad. La verdadera historia de la humanidad es esta. Y no las películas que nos venden sobre rocas erosionadas millones de años. Esto es alta tecnología durante la más remota prehistoria. Brutal, ¿eh? Si no tiene ninguna lógica que se trate de rocas fracturadas, de derrumbes, de erosión. Que no, señores, que se han equivocado. Estamos hablando que hemos descubierto uno de los mayores complejos de templos prehistóricos de toda la península ibérica. Y ustedes siguen en su casa sin mover ni un solo dedo. Mira este detalle, Sergio. Sí, sí, está filmado. Casualidades de la naturaleza, ¿verdad, señores arqueólogos? Hagan un favor a la ciencia y hagan un favor a toda la humanidad. Porque si ustedes no admiten la autenticidad de este descubrimiento, por mucho que yo siga luchando, las cosas no van a cambiar, no van a cambiar en este momento, pero que sepan que ustedes han perdido la batalla, la tienen perdida. Porque tarde o temprano este descubrimiento tendrá su reconocimiento. Fijaros en este detalle. Todo está hecho. Todo.